Bendiciones, hermanos. Yo soy Cristal Reséndiz del Estado de México en Nesa, referente a la tarea de la opresión demoníaca. Es muy importante, son muy buenos los puntos que nos dan. Me doy cuenta de que es indispensable que los conozcamos, que los sepamos, porque a veces no lo tomamos en cuenta. Creemos que son cosas normales, que son cosas que tienen que suceder, pero vemos que detrás de cada uno de esos puntos pues hay una influencia de algún espíritu maligno. Me han ayudado a darme cuenta que hay situaciones en mi vida que no, como el temor, que no son normales aparentemente como yo lo veía, que a veces las pesadillas y las cosas que uno vive no son normales. Entonces, gracias a estas alertas, a estos puntos que nos dieron, puedo darme cuenta de que hay alguna opresión en mi vida. Entonces, es muy bueno tener este tipo de enseñanzas, es muy bueno, y que lo llevemos a la práctica sobre todo. Yo les doy gracias por lo que nos están compartiendo, que se tomen el tiempo de enseñarnos estas cosas que son importantes, que nos ayudarán tanto en nuestras vidas como en la de los demás. Y pues no son un gran paso. Nos será más fácil identificar ciertas cosas en nuestra vida. Y pues yo les doy gracias, les agradezco y es que Dios los bendiga.